Bienvenidos a Peronismo Puro, comenzamos un nuevo programa y en principio quería agradecerles a todos los que han estado ahí mirando nuestro programa, poniendo me gusta, a todos aquellos que han dejado comentarios, incluso en los programas anteriores a aquellas personas a las cuales han dejado su documento, dicho desde qué lugar estaban viendo nuestro programa, ¿no? Porque en esta semana hemos tenido más de 10.000 visitas a nuestro programa, así que quería agradecerlos a todos los que hacemos peronismo puro. La verdad que nos sentimos muy contentos por lo que ustedes han hecho, ¿no? Que es simplemente estar ahí presentes y no. El tema es que uno está acá y siente que si del otro lado hay alguien. Entonces, cuando ustedes ponen un me gusta, cuando ustedes ponen un comentario, cuando ustedes participan del sorteo, entonces nos hacen sentir que sí, que esto sale y sale bien, ¿no? Por el otro lado, en estos días, cambiando de tema, ¿no? En estos días ha sido 9 de julio y es una fecha más de nuestra independencia, nuestra declaración de independencia, que fue por allá por 1816. Y pensar que en principio hubo dos declaraciones de la independencia. En principio hubo una que decía que era solamente independizarnos de España, pero la que finalmente es la declaración que se firma es aquella declaración donde dice que independizados de toda dominación extranjera, ¿no? Y esas contradicciones que tuvo la Argentina por allá en este proceso revolucionario que no culmina en 1816 con la declaración de independencia, llega quizás hasta 1833, cuando Rosas declara el 9 de julio como día de la independencia, ¿no? Habían pasado casi 20 años. Pero bueno, eso fue la declaración política aquella de 1816. Y se tuvo que esperar a un 9 de julio, pero de 1947, donde se declara la independencia económica, que la declara el general Perón. Después, más acá en la historia, 1955 es el golpe de la fusiladora, donde Argentina pasa de ser un país acreedor, pasa a ser un país deudor, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue, digamos, esto de ser libres o no, ¿no? Sigue esas líneas en la historia siguen repercutiendo. Pero hay un trabajo, más que un trabajo, es un párrafo que está dentro de Historia del Peronismo, de Eva Perón, donde Eva Perón plantea que el 25 de mayo de 1810, sin un 17 de octubre, es como que la historia argentina hubiera quedado trunca, ¿no? Y lo mismo dice respecto de 1816 con la independencia, la declaración de independencia, a el 17 de octubre de 1945, a la libertad política de 1816, a la libertad económica que nos legara el general Perón, ¿no? Bueno, sobre todas estas cosas vamos a estar hablando con nuestro invitado, que ya ha llegado. Continuamos con Peronismo Puro.
Hola, soy Verónica de Lana. Quiero que formemos parte juntas del Activemos Lanús para poder activar la economía, la salud, la educación, el trabajo. Que estemos todas juntas para poder cambiar los destinos de todos los vecinos y las vecinas de Lanús. Todos los lunes a las 21 horas por TVG, Canal 16, los esperamos para hacer Alternativa Solidaria, para contarte todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer Alternativa Solidaria. Y continuamos con Peronismo Puro y estamos sorteando un libro de Víctor Lupo. El libro es 100 ídolos tucumanos. Para participar del sorteo de este libro nos tenés que dejar tus últimos tres números del documento y nos tenés que decir desde qué lugar o desde qué localidad estás viendo el programa. Tanto desde la página de Facebook como desde el TDA. A este número de WhatsApp, si querés, también nos podés mandar, si lo estás viendo desde la tele, desde el TDA, nos podés dejar los tres números de documento y el lugar de donde nos estás viendo. Es un libro de Víctor Lupo que es imprescindible para que lo tengas en tu biblioteca, que no podés dejar de leerlo. Un libro que es un libro maravilloso. Es una cuestión de que lo leas. Son 100 deportistas tucumanos, 100 ídolos tucumanos. Bueno, ya dicho esto, continuamos con Peronismo Puro. Y continuamos con Peronismo Puro y nos encontramos con Francisco Pestana. ¿Cómo está, Francisco? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. No, a nosotros, la verdad que estoy muy contento que estés aquí en el programa con nosotros. Y me gustaría que te presentes al público de Peronismo Puro. Bueno, yo básicamente soy docente universitario, dirijo, o codirijo, mejor dicho, el seminario Introducción al Pensamiento Nacional y Latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús, y en este momento soy director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. O sea que básicamente en este momento me dedico 100% a la universidad, ¿no? Y cada tanto, bueno, para juntar el vicio, algún librito, algún texto. No estoy tan productivo en estos tiempos porque estoy más trabajando en lo organizativo de la universidad, pero bueno, el año pasado saqué un pequeño librito y bueno, que es la verdadera pasión, ¿no? Así que eso hacemos y trabajamos mucho también en la difusión de lo que se conoce históricamente como el primer peronismo. Hay un seminario en la universidad, que es un seminario curricular, que fue aprobado por el Consejo Departamental
de nuestra universidad, donde en dos módulos, que son creativos, se estudian los textos, ¿no? Es una textualización en el contexto histórico, es decir, se leen directamente los libros de quien fuera otra vez el presidente de los argentinos, ¿no? Porque es un gran déficit que nosotros encontramos, sobre todo en las ciencias políticas, ¿no? El estudio de alguien que más allá de los gustos, no solamente tuvo la responsabilidad de conducir el país en tres periodos, sino además dejó una obra escrita de más de 20 y pico de volúmenes, que son la experiencia de su gobierno y además el bagaje doctrinario que nutrió su obra, ¿no? La idea de la teoría y la realización actuando en forma paralela. Sí, y entrando, pues en estos días ha sido 9 de julio, ¿no? Una fecha más del 9 de julio, y yo te quería consultar sobre este tema, ¿no? Porque el 9 de julio de 1816 se declaraba la independencia argentina. ¿Crees que fue un proceso revolucionario que comienza en 1810 o viene de mucho más antes? Hay un pensador nacional, un pedagogo muy, inclusive, bastante conocido en su momento, se llama Saúl Taborda, que escribió un libro que se llamaba La Argentinidad Preexistente, y donde sostiene que en realidad, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas de crear estados, lo que importa acá es cómo se van constituyendo las nacionalidades. Y en ese sentido, él sostiene que antes de 1810 había una nacionalidad en construcción, y que sobre todo había tenido quizás su bautismo de fuego más importante en las invasiones inglesas, donde digamos, por las mismas características que tuvieron que ver acontecieron en esas invasiones, y además por el compromiso que asumió no solamente gran parte, no todas las élites dirigenciales, pero una parte importante de las élites dirigenciales, sobre todo militares, y el pueblo en general, se lo suele denominar como quizás el primer una manifestación de autoconciencia nacional. Con lo cual, para mí, la declaración de independencia es una etapa más. Estamos ya hablando de la idea de la construcción de un Estado. Vos fijate que la declaración de la independencia queda ahí, o sea, queda en la expresión, más allá de las correcciones después que hace San Martín, porque en la primera acta consta digamos, la separación de nuestra relación de dependencia y de dominio con España, pero le hacen agregar y de cualquier otra potencia, ¿no? Porque hubo también una picardía en la misma redacción del acta, que es corregida 10 días después. O sea que el acta final establece la independencia absoluta de cualquier otra potencia. Pero no logra ni sancionar una constitución y menos aún definir una forma de gobierno. No se llega a un acuerdo. O sea, expresa parte de un espíritu revolucionario, pero expresa también las contradicciones existentes entre aquellos que sí lo tenían, es decir, que estaban convencidos, podríamos poner dos, San Martín y Artigas, cuyos delegados son expulsados, ¿no? Son perseguidos, y San Martín con la idea de consolidar una independencia para independizar independizando, es decir, para poder poner en funcionamiento el ejército que él estaba construyendo primero hacia Chile y después hacia Perú, ¿no? Es claro. Decir, es muy interesante, pero sí hay un espíritu revolucionario, está claro que lo hay. Y continuando, te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con, ya que nombraste a San Martín, porque San Martín entrega el sable con el cual él liberó en sus batallas a distintos pueblos, se lo entrega a Rosas. Y pensaba que entre 1816 a 1833,
que es cuando Rosas declara como día el 9 de julio, ¿no? Habían pasado cerca de casi 20 años, ¿no? Que, y ahí también tiene que ver con estas contradicciones, ¿no? Tiene que venir... Muchas contradicciones. La primera, que quería aclarar, que los habían sido expulsados en la Asamblea del 13, los artiguistas. O sea, que la Asamblea del 16 tiene un gran vacío. Hay un gran vacío. Solamente un representante independentista de Córdoba, de una minoría de Córdoba, los demás no participan, ¿no? Es del año 13, pero ya había una clara intención del centralismo porteño de deshacerse de Artigas. Hay varias posiciones respecto a la decisión testamentaria de San Martín de legarle el sable a Rosas. Pero la mayoría coincidimos que fue la asignación de su sucesor político, ¿no? La pertenencia de San Martín a la logia, a Lautaro, yo creo que le puso limitaciones a San Martín, porque San Martín estaba destinado a ser el libertador y el conductor de esa primera etapa. Claro. Pero las juramentaciones que él había realizado a la logia y ciertos movimientos que se producen, sobre todo con el crecimiento de la figura de Alvear y la incorporación de Rivadavia, hace que San Martín se vea muy limitado en la acción y deba circunscribirse estrictamente a tal como lo conocemos, el libertador, y como es ratificado por el primer peronismo, ¿no? El año del libertador. El libertador no llega a la etapa de conducción. Sí, Rosas, y San Martín lo entiende muy bien. Rosas es el constructor, es quien, a fuerza de su capacidad y de su sagacidad política, logra sostener una unidad territorial que amenazaba con balcanizarse como otras regiones de América, ¿no? Y él lo reconoce. No solamente lo reconoce por su labor en la Guerra del Paraná, sino además por su labor como constructor de ese sueño que muchos libertadores habían tenido al momento, o por lo menos San Martín, de venirse de España acá en el año 12, después de la Revolución de Mayo. Y también otra cosa que se me ocurría con respecto a las contradicciones y que me venía a la mente mientras hablábamos. En el caso de Mitre, que es el que rescata históricamente a San Martín, ¿no? Sí. Que otra de las contradicciones, porque, digamos, contrapuestos e incluso desde el punto de vista de la forma de pensar de cada uno, ¿no? Sí, yo creo que lo que hace Mitre es, Mitre en primer lugar es un estadista, y todo estadista sabe que, la construcción de un Estado-Nación requiere de una sucesión, ahora le dicen de actores, una sucesión de protagonistas, si querés llamarlos así, y encuentra al principio un obstáculo en San Martín, sobre todo con esa relación con Rosas, pero no encuentra otro. Porque Belgrano, que hubiera podido ser el otro gran protagonista, que de hecho lo fue, desde el punto de vista militar, básicamente, había sido un insubordinado permanente, ¿no? Desde el éxodo jujeño, la negativa de ir a retirarse hacia Córdoba para proteger a los centralistas y la final, la propuesta de nombrar a Juan Bautista Condorcanqui como al descendiente de Túpac Amaru, bueno, en realidad al pariente de Túpac Amaru como rey, esa propuesta, yo creo que termina de condenarlo, y Mitre, como todo estadista que construye historia, termina seleccionando a San Martín, pero estrictamente sobre sus dotes morales y militares. Se hace un rescate, un recorte de la figura de San Martín. Eso suele suceder en todos los países, no hay que asustarse cuando la historia se recorta. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos nació con la llegada de... ¿no? No hay una historia anterior de los Estados Unidos, ¿no? O sea que los recortes en
general, por lo menos en los relatos históricos escolarizados, son bastante naturales, sobre todo en las etapas al calor que produce la formación de los estados nacionales. Y volviendo a 1816, ¿no? Algo que se me ocurría es que, por ejemplo, Belgrano en un momento plantea aquello de la monarquía del rey Inca. Sí, ¿no? Esta es la que te decía. La misma. Juan Bautista. Sí, estuvo preso en Ceuta, me parece. Es el único sobreviviente de la dinastía. Creo que la protección se hizo a través de un sacerdotes, ¿no? Y sí, bueno, eso recibió las críticas del centralismo porteño espantados. No sé. Y quienes bajo un discurso supuestamente republicanista, en realidad escondían el desprecio porque esta región estuviese conducida por un descendiente inca, que era una idea muy inteligente, porque eso hubiera promovido, digamos, o por lo menos posiblemente evitado muchos de los conflictos que se produjeron después, sobre todo de la jornada del 16. ¿Se puede decir que hay un pensar nacional, un pensar argentino, siquiera, para decirlo de alguna manera? Sí. Bueno, hay que diferenciar el pensamiento argentino del pensamiento nacional, sí, la pregunta, ¿no? Dentro del pensamiento argentino podemos incluir a todos aquellos autores que pensaron al país desde distintas perspectivas, sea desde las perspectivas más de tipo filosófica o sociológica, si querés llamarla de alguna manera, todos aquellos que lo pensaron desde la literatura, desde lo literario, desde lo cultural. O sea, es un concepto más amplio. El pensamiento nacional es una matriz o una corriente de pensamiento, ¿no? Que convive con otras y que tensiona con otras, ¿no? Y que sigue coexistiendo y tensionando con otras. La característica principal del pensamiento nacional es justamente su exclusión de los ámbitos universitarios. Ese es quizás el meollo más interesante y el que más atrapa. Y yo entré por ese lado, digamos. Yo estudié mi primera carrera de Derecho. En Derecho vos estudiabas Historia, ahora tuve que leer los textos de Sarmiento, los textos de Alberdi, los textos, digamos, de la literatura liberal clásica. Y claro, en la universidad me encuentro casi marginalmente con una serie de textos de otros autores, inclusive algunos de los cuales llegué a conocer, como José María Rosa, que planteaban serias tensiones no solamente con los relatos historiográficos o la construcción historiográfica, sino también con los posicionamientos y con las ideas respecto de qué era esto de la Argentina, ¿no? Y esa curiosidad es la que nos llevó a muchos a profundizar y encontrarnos con una matriz de reflexión increíble, no solamente en nuestro país, sino en el resto de América Latina. Hubo un fenómenos muy parecidos. La Argentina fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque nítidamente influye sobre el primer peronismo, pero también influye sobre, un sector importante de lo que se conoce como el primer radicalismo o el irigoyenismo, digamos. Francisco, ¿te puedo pedir unos segunditos? Sí. Vamos a una pausa y ya estamos regresando con Peronismo Puro.
Hola, soy Verónica de Lana. Quiero que formemos parte juntas de la Activemos Lanús para poder activar la economía, la salud, la educación, el trabajo. Que estemos todas juntas para poder cambiar los destinos de todos los vecinos y las vecinas de Lanús. Todos los lunes a las 21 horas por TVG Canal 16 los esperamos para hacer Alternativa Solidaria, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer Alternativa Solidaria. Y continuamos con Peronismo Puro y estamos sorteando un libro de Víctor Lupo. El libro es 100 ídolos tucumanos. Para participar del sorteo de este libro nos tenés que dejar tus últimos 3 números del documento y nos tenés que decir desde qué lugar o desde qué localidad estás viendo el programa. Tanto desde la página de Facebook como desde el TDA. A este número de WhatsApp, si querés, también nos podés mandar, si lo estás viendo desde la tele, desde el TDA, nos podés dejar los 3 números de documento y el lugar de donde nos estás viendo. Es un libro de Víctor Lupo que es imprescindible para que lo tengas en tu biblioteca, que no podés dejar de leerlo. Un libro que es un libro maravilloso. Es una cuestión de que lo leas. Son 100 deportistas tucumanos. 100 ídolos tucumanos. Bueno, ya dicho esto, continuamos con Peronismo Puro. Y continuamos con Francisco Pestana y otra pregunta que te quería hacer, Francisco, ¿cuáles son las características de este pensamiento nacional, digamos? Claro, bueno, uno, a mí, como recién te contaba, bueno, es todo un descubrimiento, es decir, yo me encuentro con Jaureche o me encuentro con el mismo Fermín Chávez, quien estaba vivo en esa época, pobre chilano, en mis primeros años, mi primera etapa universitaria, y me empiezo a descubrir un mundo bastante novedoso. Y a partir de ahí, bueno, hay todo un periodo, digamos, de investigación, después hay un impas, y años después, ya un año, suponete en los 97, 98, con un grupo de pensadores y pensadoras, nos propusimos, bueno, intentar sistematizar esto que habíamos muchos de nosotros descubierto allende, ¿no?, en la historia, y descubrimos algunas cuestiones. La primera, que tras la idea de un pensamiento nacional, un pensamiento latinoamericano,
está la cuestión del pensar, en el sentido desde dónde pensamos, ¿no? Claro. Hay una tensión entre aquellos que sostienen que el pensamiento es siempre universal y lo que se llama, o se reconoce como el pensamiento situado. Es decir, la pregunta sería, ¿nuestro contexto histórico, biológico, ecológico determina nuestra forma de pensar? O simplemente existe una razón capaz de superar todos esos escollos que la realidad te coloca y lograr interpretar aquellas reglas y normas que regulan todos los comportamientos humanos, entre el pensamiento situado y el pensamiento universal. La mayoría de estos autores sostienen, digamos, sin negar a la razón, porque no niegan la existencia de la razón como tal, aunque no haya pruebas físicas de su existencia, pero de la razón como concepto, empiezan a decir, bueno, señores, nosotros pensamos y reflexionamos desde determinadas coordenadas de tiempo y espacio concreto, y esas nos determinan. Y esas determinaciones además nos plantean el sistema de relaciones que tenemos con lo que intentamos conocer. Esa es quizás la característica principal. Es autodefinido, en el caso de la Argentina, fueron los mismos pensadores los que se autodefinieron como nacionales para resaltar la cuestión de lo situado, del pensamiento situado. Y además no utilizar la palabra intelectual, que estaba muy vinculada, digamos, al academicismo liberal, claro, o universitario, claro, ¿no? Son pensadores y no intelectuales. Y no intelectuales, etc. Es una diferencia bastante sutil, pero, digamos, el pensador, por lo menos para ellos cuando le definen, hablan de un compromiso, hay como una idea orgánica, ¿no? Claro. El pensador no es un sujeto aislado, no es ese homini lupus de Locke, claro, un erudito sería, sino es un sujeto inserto en una comunidad, y comunidad que además con la cual se co-construye, claro, digamos, ¿no? Decía uno de los pensadores, que es Perón, ya no hay posibilidad de realización humana en una comunidad que no se realiza. No hay posibilidad de libertad humana si no, la comunidad en la que se vive no es libre. Es decir, lo que se llama libertad situacional, ¿no? En ese sentido, y pongo a Perón porque Perón es uno de los pensadores nacionales, ¿no? Como hay otros y otras, como Alcira Gumedo, Ana Jaramillo, actuales, digamos, o como lo fue en su época el mismo Fermín o Norberto Galasso. Ahora, nosotros lo que hicimos también es una sistematización de las dimensiones del pensamiento nacional, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales o nodales? Entonces, en el seminario que nosotros éramos, que es condición de egreso para todos los estudiantes de la universidad, más o menos enunciamos las siete dimensiones principales que abarcan este pensamiento, ¿no? Y lo más importante, y esto sí, es su influencia. O sea, uno podría decir que el pensamiento nacional, quizás un académico clásico podría decir, bueno, el pensamiento nacional es una aberración, ¿no? Una escatología de la naturaleza humana. Ahora, ¿qué pasa con este? ¿Qué influyó? Es decir, y los historiadores, y los sociólogos, y los politólogos están obligados a estudiar lo que pasó, a la realidad. Exacto. No pueden ser ajenos a la realidad. Y la influencia es extraordinaria, o sea, las huellas y marcas, por ejemplo, de la producción de los forjistas en el primer peronismo es indudable. No solamente es indudable, las consignas, sino también en las marcas y huellas de las realizaciones
que el primer peronismo hace, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y tiene un, sobre todo, tiene un influye mucho en lo que vendría a ser la revolución de 1943, ¿no? Sí, en la revolución. En el GOU. El GOU, el Grupo Obra de Unificación, Grupo Obra. O sea, hay todavía, digamos, el nombre más adecuado es Grupo Obra de Unificación. Generalmente se pone Grupo Oficiales Unidos. Porque hay una idea, una necesidad de Grupo Obra de Unificación y después Grupo Obra de Organización, ¿no? Digamos, esto se inicia con una crisis moral e institucional muy fuerte en el ejército. Un ejército además que había cambiado sociológicamente, ya no eran solamente los hijos de las élites, sino que había sectores medios que se habían incorporado a la oficialidad, marcante, el mismo Perón, ¿no? Y además de las influencias que ya a fines del siglo pasado, pero sobre todo a principios del siglo, empiezan a ejercer algunos autores como Van der Goltz. O sea, para poder entender el primer peronismo, Perón, Sabio, Mosconi, ¿no? Hay que entender la idea de nación en armas, ¿no? Claro. Es decir, que es, hay una nueva doctrina del ejército. Esto es absolutamente vital. Ahora, todos los estudios forjistas, si bien Forja no es industrialista, porque hay una cosa muy interesante, ellos siguen de alguna manera planteando una especie de agrarismo nacional, claro, que era quizás la bandera, una de las banderas no explícitas del irigoyenismo, sí aportan muchísimos elementos que les permiten a algunos cuadros del GOU a, digamos, ir conformando junto a Perón una, lo que después se va a llamar la doctrina nacional, ¿no? ¿En qué van a aportar? Y básicamente en la cuestión de la colonialidad, de que la Argentina no era libre. Los cuadernillos de Forja son lapidarios, muestran a las claras no solamente la presencia concreta británica en el Río de la Plata a través del trabajo de Calabrini Ortiz, sino los casos de corrupción. Es decir, muestran o desnudan el régimen, lo que se llamaba el régimen de la década infame. Y eso aporta mucha luz a los militares que van a protagonizar básicamente la revolución del 43, ¿no? No es un golpe de Estado. Claro, por eso lo dejé claro cuando dije la revolución, sí, de 1943. Sí, eso hay que aclararlo muchas veces, sí, porque siempre se entendíamos, eso tiene una intencionalidad de darle una característica golpista. Exactamente. Sí, en realidad fue una revolución dentro de un proceso que transformó absolutamente, de hecho en menos de 2 años transformó absolutamente el país, o sea que no podríamos hablar. Y además, los forjistas, como son muchos hombres y mujeres de la cultura, aportan toda esa idea, esos interrogantes y esos ensayos respecto de lo que era la Argentina, hacia dónde iba la Argentina, ¿no? El tema de la identidad nacional, por eso es tan fuerte la idea de identidad nacional, de la reivindicación de los colectivos de identificación. Entonces, que aparece a veces por los críticos muy exagerado en los libros, etcétera, etcétera. O sea que la influencia de ellos, aparte, va a ser concreta. Desgraciadamente esa foja de una directiva del GOU se perdió. Yo la logré ver, sé por dónde está, pero no puedo decir quién tiene, porque estaría por ahí acusando a una persona que tiene un documento importante. Pero hay una directiva que esos cuadernos 13 de Forja fueran de lectura obligatoria para todos los integrantes del grupo, ¿no? Como otros autores, Ramón Dol, no negar otros autores, Palacios, no, hay otros autores, ¿no? Claro. Y estaba pensando también que sobre el 17 de octubre de 1945, si hay un autor, me parece que lo manifiesta, lo muestra, digamos, el que mejor lo
a mi manera, el que mejor muestra lo que se vivió en ese momento es Escalonino Ortiz, sí, cuando muestra lo de la patria sublevada, ¿no? Sí. Que Leonardo sí, Fabio lo es una obra maestra prácticamente, ¿no? En síntesis, el sentimiento. El subsuelo de la patria sublevado en su, mostrándose en su tosca desnudez originaria, es una descripción extraordinaria porque aparte, además, muestra la sorpresa de los forjistas. Porque es muy interesante, la vida de los forjistas es apasionante. En primer lugar, porque Scalabrini, digamos, empieza a participar originario en Forja, pero él no ingresa a Forja hasta que se elimina del estatuto de Forja en el año 40 la obligación de estar afiliado al UCR. Pero él siempre, yo creo que él es el que se encarga, por prepotencia de su propia personalidad, de la tarea de construcción de los cuadernos, de convocatoria a los pensadores. Él se encarga básicamente. Alguna vez con un amigo decíamos, bueno, fue un poco el norte intelectual de Forja, ¿no? Pero lo sorprende. Es decir, así como se ha escrito el monstruo desde el claro, otro lado, el monstruo apareció. Y algunos vieron reflejadas sus expectativas y otros vieron reflejados sus fantasmas. Claro. ¿No? Los dos. Esas son las dos miradas que recaen. Los forjistas, sus expectativas, sus sorpresas, ¿no? Y esto que tiene también el movimiento nacional, que siempre una de las cosas que produce es la sorpresa, ¿no? Es la sorpresa. El factor sorpresa. El factor sorpresa es... Lo que pasa es que el factor sorpresa se fue dando... A ver, es el factor sorpresa, pero es por ahí... A ver, ¿cómo entra Van der Goltz acá? Van der Goltz acá entra, digamos, en los periodos, digamos, de casi, diríamos, de apogeo del rockismo, que básicamente sostenía un país agroexportador. Y sin embargo, algunos oficiales cercanos al rockismo, el mismo Rocas, se enamoran de toda la estructura de ese ejército que empezaba a surgir a partir del cambio de modificación de la teoría de la guerra y bueno, terminan viniendo los instructores acá y modificando la cabeza. Entonces terminan todos los militares argentinos, ¿sabes?, industrialistas. Ah. Entonces, eso es lo que Forja no tiene. Ah. No tiene a Van der Goltz. Y ahí se unen. ¿Sí? Porque las demás consignas están. Somos una Argentina colonial, queremos una Argentina libre, dicen los afiches de Forja. Patria claro, y colonia, no. Ya están las consignas, está todo. Faltaba, como decía Jauretche, la conducción, ¿no? La conducción, y la conducción va a aparecer. Un coronel que va a decidir, primero se va a preparar, porque ya desgraciadamente... hay algo que yo le rogaría a los políticos en general, en especial del peronismo, que hay que prepararse para conducir, porque él se prepara durante muchos años, inclusive su última etapa de preparación es con los indígenas, con los loncos mapuches. De eso nos vas a seguir contando en el próximo programa, perdón, en el próximo bloque, ya regresamos con Peronismo Puro. Hola, soy Verónica de Lana. Quiero que formemos parte juntas del Activemos Lanús para poder activar la economía, la salud, la educación, el trabajo. Que estemos todas juntas para poder cambiar los destinos de todos los vecinos y las vecinas de Lanús.
Todos los lunes a las 21 horas por TVG, Canal 16, los esperamos para hacer Alternativa Solidaria, para contarte todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer Alternativa Solidaria. Y continuamos con Peronismo Puro y estamos sorteando un libro de Víctor Lupo. El libro es 100 ídolos tucumanos. Para participar del sorteo de este libro nos tenés que dejar tus últimos tres números del documento y nos tenés que decir desde qué lugar o desde qué localidad estás viendo el programa. Tanto desde la página de Facebook como desde el TDA. A este número de WhatsApp, si querés, también nos podés mandar, si lo estás viendo desde la tele, desde el TDA, nos podés dejar los tres números de documento y el lugar de donde nos estás viendo. Es un libro de Víctor Lupo que es imprescindible para que lo tengas en tu biblioteca, que no podés dejar de leerlo. Un libro que es un libro maravilloso. Es una cuestión de que lo leas. Son 100 deportistas tucumanos, 100 ídolos tucumanos. Bueno, ya dicho esto, continuamos con Peronismo Puro. Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con Francisco Pestana. Y nos estaba hablando de lo que fue la preparación del general Perón para luego conducir lo que fue el movimiento nacional y sobre todo la Argentina, ¿no? Sí, sería muy, muy largo de describir y aparte hay autores que lo han hecho con una precisión extraordinaria, como yo citaría como dos fuentes muy importantes que son Fermín Chávez, en primer lugar, Piñero Iñiguez y algunos textos de Pavón Pereira. Están algunas de sus bibliotecas, no todas, algunas se perdieron. Hay una cultura medio en el peronismo de apropiarse de cosas de Perón y Evita. Entonces creo que habría que hacer un gran concurso, un gran convocatoria para recuperar piezas que nunca más se volvieron a poder estar a la vista del público, pero Perón es un hombre que se especializa en la conducción, la estudia. Primero es un lector compulsivo, ¿no? Así como fumaba bastante, es un lector compulsivo y también dice cigarrillos Wilson, dice. Sí. Eso le trajo problemas respiratorios. Por eso tenía un alcanfor ahí en la quinta, del cual se han dicho muchos varos, muchos se sentaron supuestamente bajo ese alcanfor. Escuché cada cosa, pero bueno. Se preparó para conducir, eso fue un hombre preparado para conducir. ¿Para conducir qué al principio? Bueno, para conducir su tropa, el ejército,
Es decir, la conducción es un arte. Es un arte aparte milenario. Pero, eso, pero además, él se preparó filosóficamente. Yo tuve la oportunidad de conocer, y esto sí, de fuente directa, a Enrique Oliva, quien nos comentaba, porque ellos fueron a aprender esquí con Perón, medio castigados él y el hijo de Farrell, habían hecho alguna tropelía, y su instructor, no eran militares, pero su instructor fue Perón, los mandaron ahí medio a convivir con este hombre que les iba, ¿no? Y su Arcón y sus libros, y Plutarco, y los presocráticos, los libros de César Cantú, lo recuerda casi porque ellos, cuando Perón no estaba en algún momento, le revisaba los libros para ver qué leían. No, era muy gracioso, pero es una forma también de reconstruir. Claro. Pero es un hombre que tuvo no solamente influencias de los grandes clásicos, sino además también de militares. De pensadores militares muy importantes como Sarove, Descalzo, Roster, importantes. O sea, de la guerra de Clausewitz, ¿no? Por ejemplo. Clausewitz, etc. Pero digo, Perón tiene fuentes clásicas, pero también fuentes de pensadores locales. Y la cuestión de la conducta, hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Que yo creo que muchas veces también se pierden en la conducción y la organización. Es decir, él lo que construye es un movimiento nacional defensivo en un país periférico, en un contexto de fin de una guerra y surgimiento de otra diferente, ¿no? Porque no es que hubo una tercera guerra mundial. Es que hubo formas de enfrentamiento, quizás no clásicas, pero que constituyeron conflictos en donde participaron las potencias emergentes. O sea que, así como se produjo lo de Vietnam, se podría haber producido un Vietnam en Argentina. Es decir, él construye un movimiento, y para eso lo básico es la organización. Se separa absolutamente del fascismo, él no comparte la idea de que las fuerzas productivas estén dentro del Estado, que hay que estar fuera, por eso. Él institucionaliza en el año 54 las organizaciones libres del pueblo, que es una categoría, yo diría, política sociológica original del pensamiento nacional que aporta Perón, aporta una categoría, y que también desgraciadamente se olvida, ¿no? Porque él decía que las organizaciones libres del pueblo debían coadyuvar al Estado, pero nunca incorporarse, el Estado no podía fagocitarla, porque si no, perdían la libertad, que era uno de los tres elementos esenciales. Para que esa organización libre pueda, tiene que haber un cuerpo organizado, libertad, ¿no? Y pertenecer a una comunidad determinada, ¿no? Perdían ahí la libertad. O sea que ahí hay un aporte de una categoría. Vos me hablabas, hay aportes de categorías en el pensamiento nacional, muchas categorías son indispensables. La idea de semicolonia que aporta la izquierda nacional, digamos, ¿no? Una izquierda nacional que estuvo muy cercana al peronismo. Vos acordate que en los libros, en los textos del diario Democracia, donde Perón escribía como Descartes, escribía Víctor Almagro, que era Jorge Abelardo Ramos, jovencito. Es decir, la izquierda aportó herramientas para comprender la izquierda nacional. Porque también ha habido una izquierda nacional. No nacional, digamos, una izquierda argentina no nacional, si claro. Llamarla. Para comprender la cuestión de la dependencia, es decir, no solamente la dependencia física, sino la dependencia simbólica. Eso es todo aporte, son aportes fuertes. Por ejemplo, la idea de semicolonia es extraordinaria, pero es una adaptación. Digamos, hay muchas más, la idea de movimiento, ¿no? Y de la relación con el partido, que por qué los países periféricos dependientes el movimiento es más importante que el partido, ¿no? Y hay toda una concepción del movimiento, hay varias, Manuel Urriza ha escrito mucho sobre esto y es sumamente interesante, es decir, hay muchas categorías. La idea de la oligarquía terrateniente, ¿no?
es una categorización del sector social, pero también categorías como el medio pelo, que la gente se piensa que es la clase media, identifica el medio pelo con la clase media, claro. No tiene nada que ver. Pero bueno, se construyó como medio una vulgata jaurichana donde se identificó esta clase, ¿no? El medio pelo, no, es una categoría absolutamente diferente que tiene que ver más con la posición de psicología social que de sociología, es aspiracional, mejor dicho, ¿no? Y bueno, una serie de categorías que van a seguir influyendo en la producción intelectual argentina, les guste o no les guste a los académicos, o sea, lo que se dice en las calles, lo que se declama o lo que se propone, siempre, digamos, surge de una nutriente esencial que es lo popular. Eso no se puede modificar. Respecto a Hernández Arregui, ¿defendió la conciencia nacional en la lucha del pueblo argentino por su liberación? Sí, la conciencia nacional es también, digamos, una adaptación que se hace, diríamos, desde la izquierda nacional, pero también desde el peronismo clásico, ¿no? Ahí está Fermín Chávez. La idea de la autoconciencia, porque decir, bueno, cuando vos vivís en una semicolonia, pero pensás que vivís en un país independiente, digamos, vos tenés que recuperar, volver a la realidad. Scalabrini representa eso como volver a la realidad como un imperativo inexcusable, decía. ¿Qué significa? Significa que el proceso de coloniaje cultural de que hablaba Jauretche, lo que hacía es separar al sujeto de la realidad, alienarlo, se llama alienación. Ahí está Goldar que explica cómo hace una adaptación de la alienación de Marx a la alienación de las semicolonias, ¿no? Y entonces es la separación del sujeto de su realidad. El sujeto no es consciente que se vive en una situación de dependencia. ¿Cómo la gente mucha gente se concientizó que la Argentina era un país dependiente, a pesar de que tomaba trenes ingleses, que las empresas eran inglesas, etcétera? Cuando el vicepresidente de los argentinos firma el pacto Roca-Runciman y se expresa desde el poder, que a partir de la suscripción de este pacto pasamos a ser parte integrante, reconoce lo que venía sucediendo. Es decir, ese es un hecho que quizás sin intención o con una intención diferente, despierta la conciencia nacional. Es decir, todo lo que venían escribiendo estos hombres y diciendo estos hombres y mujeres aparece materializado, reconocido, legitimado por el poder. Bueno, pero es un hombre de ese tiempo, ¿no? ¿Crees que hay en la Argentina una falsa conciencia y una conciencia real? Sigue siéndola, como todo. La Argentina no alcanzó, según muchos pensamos que no alcanzó un estadio de independencia ni económica, pero sí, sobre todo cultural. Es un proceso que lo vamos a lograr, se va a alcanzar, pero que va a llevar tiempo y cuyos dispositivos van cambiando. Entonces, por eso el pensamiento nacional es muy difícil que desaparezca, porque justamente uno de los objetivos de esta corriente es desentrañar, decía en su tiempo Fermín Chávez, las ideologías o los dispositivos que garantizan esa colonialidad. Había algo que decía, si no me equivoco, era Jauretche, que él cuando no tenía bien claro hacia dónde ir, entonces leía en aquel tiempo el diario La Nación, y entonces sabía que tenía que ir para... Si el diario La Nación marcaba ir a la derecha, él sabía que tenía que ir hacia la izquierda, ¿no? Bueno, porque con toda la razón, porque hay sectores que tienen claros sus intereses. El problema es que no los tienen claros. Hay sectores que por ahí dicen, uy, qué bueno esto, que ahora vamos a poder consumir cosas, importar. Y por ahí el tipo tiene una fábrica y apenas empiezan a importar esto, él desaparece. Eso es pensar a veces en contra de tus propios intereses, porque lo que afecta la soncera jaurichana
es básicamente el sentido común, que es la capacidad de determinar cuáles son tus propios intereses y cuáles son tus propias expectativas. Por eso hay que todo un trabajo de desarmar una telaraña. Yo veo a las nuevas generaciones de pensadores y pensadoras, ahora se han incorporado muchas chicas que están haciendo su... y vos te das cuenta cómo empezaron a trabajar muchos fenómenos, bueno, todo el tema mediático, la guerra judicial y toda una serie de dispositivos que serán futuros ensayos y que influirán seguramente en futuras dirigencias políticas. Ahora, la huella o la marca que deja Perón es imborrable en la historia política universal. O sea, es un autor original, es un autor muy original. ¿Crees que la huella, la marca que deja Perón en la historia, crees que a futuro va a ser tomada, o podría ser tomada en cuenta? Quiero decir, ¿que Perón está en el futuro? Bueno, si el peronismo no entiende eso, es un partido, un movimiento condenado a su disolución. Así no, me parece que no, por ahí no va la cosa, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, bueno, habrá que preguntarle, por ejemplo, a Ronan Rein, que es vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, un tipo que entiende perfectamente esto, que cada tanto visita la universidad, y más allá de las diferencias que uno pueda tener, Ronan es un hombre que tiene clara conciencia de la importancia que tiene Perón como teórico de la conducción política en los países de la periferia, quizás de América Latina es más importante. Esta cuestión de no valorar lo que se tiene o colocar el odio por sobre o las pasiones a veces excesivas, aunque pasiones y razones coinciden, a veces hay que equilibrarlas. Entonces es tan admirable que nosotros hace 7 años que damos este seminario, que es universitario, etcétera, y cada año descubrimos algo nuevo, ¿no? Porque en Perón está el pensador estratégico, pero también el táctico. Claro. Entonces cada texto de Perón es momento de una acción. Y también, por el otro lado, el tema de Alex Dubin, ¿no? Sí. Tiene que venir un hombre del otro lado del mundo, quizás un hombre ruso, ¿no? A explicarnos que Perón es un genio. Yo creo que van a surgir muchos Dubin, porque primero Perón tuvo una gran precaución, que es resguardar todo lo que construyó, porque, a ver, Perón no hizo el peronismo, el peronismo hizo Perón, el peronismo construyó Perón. Perón es un producto histórico de una etapa de la Argentina cuyas circunstancias fueron específicas, pero cuyos problemas aún subsisten o persisten. Por lo tanto, hay gran parte de sus reflexiones que vos las lees y son sumamente útiles para la Argentina de hoy y para otros países, no solamente de América Latina, sino inclusive de Europa. O sea, la idea de convivir armónicamente en una comunidad organizada hoy, en un momento donde nos transformaron en seres de consumo, donde las relaciones sociales están alteradas, donde la comunicación está mediatizada por aparatitos, qué sé yo, digamos, es una utopía sumamente interesante para vivir. Francisco, no te quería cortar, pero como nos está quedando corto el tiempo, me gustaría que nos digas al público de Peronismo Puro unas palabras, si querés. Bueno, en primer lugar, agradecerles. Yo en general no vi entrevistas ni nada, averiguo porque no estoy muy acostumbrado a lo mediático. Sí hago videos universitarios, pero sí acompaño todas este tipo de emprendimientos que hacen los compañeros para difundir con sacrificio y honor este valor que nosotros tenemos. Yo realmente los quiero felicitar y agradecerles muchísimo la invitación. Me sentí muy cómodo, aparte siempre con
compañeros son cuidadosos a veces. Pero me parece que está buenísimo que lo hagan y que sí, obstáculos te vas a encontrar, te los van a poner, pero la vida un poco es eso, es superar los obstáculos. Así que saludo a todos los, ¿cómo se diría? Si son televidentes, mediavidentes, ¿cómo? Porque ya, como esto va... Televidente sería, ¿no? Es televidente, todavía le dejamos la palabra. O mediavidente. Por ahí es una... Así que les agradezco y los felicito mucho. Disculpen que por ahí se me desilusó algún error histórico como el de Artigas, pero bueno, venía pensando en muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y nos estamos viendo con Peronismo Puro en un próximo programa. Hola, soy Verónica de Lana. Quiero que formemos parte juntas del Activemos Lanús para poder activar la economía, la salud, la educación, el trabajo. Que estemos todas juntas para poder cambiar los destinos de todos los vecinos y las vecinas de Lanús. Todos los lunes a las 21 horas por TV, Canal 16, los esperamos. Para hacer alternativa solidaria, para contarte todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar, nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativa solidaria.